Bueno, ¿qué tal? Continuamos con el desarrollo de aperturas clásicas, en este caso es el turno de la Ruy López abierta, que se juega de la siguiente manera. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 a 6, alfil A4, caballo F6, enroque. Y aquí el desvío por el cual se adentran las negras en la Ruy López abierta es la captura del peón de E4 que las blancas han ofrecido para enrocarse. Tras caballo por E4, las blancas ahora recurren como línea principal a D4. Existe la posibilidad también de jugar torre E1, pero no genera grandes desequilibrios. Por ejemplo, las negras pueden continuar con caballo C6, alfil por C6, D por C6, D4, caballo por E6, caballo por E5 y alfil E7 con igualdad. Así que la jugada más ambiciosa de las blancas es D4 y aquí las negras, para entrar en la línea principal, recurren a B5. Otra posibilidad es jugar E por D4, que implica grandes riesgos. Una línea bastante sencilla para las blancas, para no sorprenderse en la apertura, sería jugar torre E1 y tras D5, caballo por D4. Hay presión sobre C6 y las negras tratan de desarrollarse rápidamente vía alfil D6 con idea de tener a caballo por C6, alfil por H2. Pero las blancas no deben capturar en H2 por dama H4, así que recurren a rey H1 y tras dama H4, aquí las blancas encuentran la jugada torre por E4. Y tras D por E4, dama D8, dama por D8, caballo por D8, rey por D8, rey por H2. Y con esta partida el blanco tiene dos piezas menores por torre y dos peones, pero la teoría considera que las blancas tienen una buena posición y pueden mirar al futuro con optimismo. La partida puede continuar, por ejemplo, con alfil E6 y aquí las blancas pueden elegir o bien alfil F4 o C3, con idea de repatriar al alfil de A4 de cualquier situación incómoda con avances tipo C5, B5 y C4. Así que volvemos a la línea principal, que es por B5, entonces tras alfil B3, D5, D por E5, vamos a llegar a la posición básica de la Ruy López abierta que se produce tras alfil E6. Aquí las negras disponen de un juego activo, dinámico, pero tienen algunas dificultades que a las cuales le tienen que prestar atención. Una de ellas es el peón atrasado de C7 y no menores son los peligros que puede llevar a no prestar la atención a la situación del alfil de D7 que puede generar que el rey no puede enrocarse y como se trata de una posición que es abierta, el rey negro puede correr riesgos. Por lo tanto, hay que estar atento a eso. Por su parte, las blancas tienen cierto atraso de desarrollo en el flanco dama y sobre sus espaldas cargan la importancia del caballo de E4, ¿no? Que es el baluarte como en otras aperturas, como por ejemplo la Petrov, en la cual el negro se adueña de esa casilla
por lo menos en una etapa temprana, y la disputa de buena parte de la apertura y el ingreso al medio juego está en relación a si ese caballo puede sostenerse o no en esa importante casilla. Ahora, las blancas disponen de varias opciones y dependerá del estilo de cada uno la elección. Como esta apertura fue jugada desde hace mucho tiempo, pasó por varias etapas que tienen que ver con la moda que también existe en el ajedrez. En el torneo de 1948, en el que se definió que Botvinnik sea el reemplazante del fallecido Alekhine, estaba de moda la jugada dama E2. Y eso provocó un fuerte cimbronazo en toda la teoría de las aperturas, de esta apertura en particular, debido a que las blancas están amenazando torre de 1, y luego C4, con lo cual provocarían una fuerte tensión sobre el peón de D5, que es otro objetivo de ataque de las blancas. Pero después, con el tiempo, se vio que eso no era tan determinante, y si quieren las negras evitarlo, pueden jugar alfil E7 y contra torre de 1, caballo A5. De esta manera controlamos una vez más la casilla crítica C4. Tras caballo BD2, caballo C5, las blancas pueden recurrir a caballo D4, enroque, C3, caballo por B3, caballo D2 por B3, caballo por B3, A por B3, C5, caballo C6, dama D7, caballo E7 y dama por E7. Esta es una posición que se dio varias veces en las partidas magistrales y requiere un interesante análisis para determinar cuáles son los planes de cada uno de los bandos. Pero lo que sí queda claro es que el negro puede estar satisfecho por el resultado de la apertura, porque tiene una partida no demasiado complicada. Así que volvemos a la jugada 9, que es la jugada crítica. Tras dama E2, entonces se derivó lo que estuvimos analizando. La otra opción es la clásica C3. La idea de C3 está en controlar el punto D4 y permitirle al alfil de B3 iniciar un retroceso para presionar sobre el punto crítico, que es el caballo de E4. A su vez, si yo retiro el alfil de B3 a C2, tengo la posibilidad de jugar caballo BD2 y luego caballo B3. De esta manera estoy mirando la casilla D4 y también la casilla C5, que, recuerden, puede ocasionarle más de un problema a las negras. Así que tras C3, las negras disponen ahora de varias opciones, pero la principal es alfil C5. Las negras controlan nuevamente la casilla D4 y se adentran a enrocarse y completar el desarrollo.
tras caballo BD2, enroque alfil C2, las negras ahora disponen de varias opciones. La primera que vamos a considerar es la variante Dilworth, que fue utilizada por varios maestros, pero principalmente por el ruso, ahora alemán, Artur Yusupov. La idea de caballo por F2, torre por F2, es que las negras pueden sacar provecho del atraso del blanco en el desarrollo, en el centro, ¿no? Fíjense las piezas de C1, C2 y D2, que se están como estorbando. Entonces, después de E por F6, alfil por F2, rey por F2, dama F6, el negro tiene un juego bastante cómodo. Sin embargo, está por verse si torre y peón son suficientes para compensar a las dos piezas de las cuales dispone el blanco. La otra alternativa a alfil C2 es la clásica F5. Esta jugada era muy popular en finales del siglo XIX y principios del XX, y generó toda una discusión teórica que se prolongó por muchísimos años, en las cuales participaron jugadores muy muy fuertes como el propio Mikhail Botvinnik, Rejewski, Smyslov y otros jugadores, como por ejemplo el maestro de ajedrez postal Strin. Hubo toda una disputa teórica en relación a la siguiente línea: caballo B3, alfil A7, caballo de FD4, caballo por D4, caballo por D4 y alfil por D4. Aquí la línea clásica comienza con C por D4. Después vamos a volver sobre esta posición y vamos a ver qué pasa si el blanco captura con dama. Así que tras C por D4, las negras se encuentran con la dificultad de ver qué hacen con el caballo de E4. Ya habíamos hablado anteriormente de que era una pieza muy valiosa. Pero ahora, ante la amenaza F3, hay que estar atentos a dónde se retira, ¿no? Entonces, después de varias alternativas, la principal empezó a ser la jugada F4. Y tras F3 viene la entrega caballo G3. Entonces acá las blancas tienen que definir qué juegan. Algunos maestros checos en su momento recomendaron torre F2 no capturar, dado que capturar implica entrar en una disputa teórica que requiere una muy buena preparación, ¿no? Tras entonces H por G3, F por G3, el negro claramente está amenazando llegar a H4 con su dama y provocar un descalabro. Si las negras entonces amenazan eso, el blanco obviamente tiene que prestar atención. Y las jugadas normales, como por ejemplo torre 1, le ocasionan a las blancas muchas dificultades, ¿no? Bueno, veamos algunos ejemplos. Dama H4, alfil E3, y acá las negras pueden jugar la intermedia alfil G4 con idea de que si obviamente el blanco captura el alfil, ahí dama H2 mate. Por lo tanto, el blanco comienza su movida real a través de rey F1, y tras
Dama H1 jaque, rey E2, dama por G2, rey D3, torre por F3. Hay mucho ataque en la posición. Una alternativa podría ser torre E2, pero las negras disponen de torre por E3 y tras rey por E3, dama F3, rey D2. La jugada G2 pone a las blancas en muchas dificultades. Probablemente haya otras alternativas, pero esto no suele ser jugado, sino que las negras se tienen que enfrentar a una jugada mucho más peligrosa, que es dama D3. La idea clara de dama D3 es neutralizar la maniobra dama H4 o dama H2 por medio de la entrega, ¿no? Si el negro entonces juega dama H4, dama por H7, dama por H7, alfil por H7, rey por H7 y tras alfil D2, el blanco tiene una posición que pese a la pareja de alfiles es claramente ventajosa. El negro dispone de dos peones débiles como el de C7 y el de G3 y el peón de E5 está libre y protegido. Así que esto es mucho más difícil de jugar para las negras. La otra alternativa es la más importante, que en realidad puede ser tanto torre F5 como alfil por F5 suelen ser equivalentes. Veamos qué pasa. Tras alfil F5, me quedó aclarar otra línea, ¿no? Que podría ser G6, digamos. Entonces digo, bueno, ya no tengo dama por H7. Sin embargo, las blancas pueden recurrir a dama E3 y tras dama H4, dama H6. De esta manera evito dama H2. Sin embargo, estoy entregando dama por D4 jaque, pero tras alfil E3, nuevamente la partida blanca luce claramente preferible. Así que tenemos que volver y jugar alfil F5. Y aquí viene toda la maniobra pensada para defenderse de la amenaza dama H4 o dama H2. Así que las negras bloquean, el blanco entrega la dama, torre por F5, alfil por F5, dama H4 y alfil H3. La idea es que de esta manera evito dama H2, sin embargo el negro captura muchos peones, como por ejemplo dama por D4, rey H1, dama por E5 y ahora si el blanco quiere completar el desarrollo necesita entregar un nuevo peón por medio de alfil D2, dama B2. Esto hay una enorme cantidad de material y de variantes y opciones agudas que invito a ustedes a analizarlo para sacar sus propias conclusiones respecto a si esta línea es buena para el blanco o para el negro. Hay una discusión muy importante, como ya lo señalamos anteriormente, que es lindo de entender para ver cómo evoluciona la teoría de aperturas. Volvemos a la posición de F5 para un pequeño desvío que se terminó siendo una línea muy importante dentro de esta variante. Habíamos dicho que tras caballo B3, alfil A7, caballo FD4, caballo D4, caballo por D4, alfil D4, las negras le ofrecían la pareja de alfiles con el fin de no tener que retroceder con alfil D6 y habíamos analizado C por D4. La otra opción es dama por D4, que tiene un importante antecedente en el libro o en el torneo de Zurich 1953,
entre Averbach y Szabo, las blancas sorprendieron recurriendo a esta jugada. Y lo importante es que la maniobra f4 ya no sirve porque la amenaza dama h4 tenía la posibilidad de capturar en d4, como vimos anteriormente. Ahora ya es, no hay ningún peón, por lo tanto el negro tiene que recurrir a una nueva estrategia. Así que la jugada correcta es c5, y tras dama d1, ahora sí f4. Otra opción es como jugaron Short con Thiemann en 1993, por medio de h6, f3, caballo g5, alfil e3 y torre c8. Así que esta es la partida para analizar y ver cuáles son las opciones que tienen los dos bandos. Así que volvemos a nuestra partida clásica de Auerbach-Szabo, en la cual el negro, si se quiere, trató de mantener el espíritu de la posición jugando f4. Tras f3, lo que queda claro es que ya caballo g3 no genera las amenazas que habíamos visto anteriormente. Así que el negro tiene que recurrir a caballo g5 y tras a4, b4, Auerbach recurrió a h4. Otra línea interesante es jugar c por b y tras c por b, dama d4, y el blanco parece ser que está un poco mejor. Pero Auerbach continuó con h4 y se encontró con la sorpresa de caballo h3 jaque, porque tras g por h3, dama por h4, torre por f2, viene alfil h3 y las blancas no tienen más que buscar la repetición. Así que con esta línea damos por concluida la variante con f5 y volvemos a otra de las opciones, que es la, si se quiere, más moderna. La línea moderna es entonces alfil f5. Las negras con esta jugada se hacen bien fuertes o sobreprotegen el peón del caballo de e4 para mantener así cierta supremacía en el centro. Tras caballo b3, el blanco presiona sobre c5 y deja inestable al alfil de f5. Así que aquí las negras tienen dos opciones. Una es alfil g6, que es la principal, y también pueden recurrir al alfil g4. Veamos alfil g6, caballo de f a d4. La amenaza es jugar f4 y f5, si el negro captura en e5. Así que tras alfil por d4, c por d4, se ve claramente por qué el blanco eligió ir a d4 con el caballo de f3 y no con el de b3. De esta manera, como está planteada la partida, el blanco tiene la posibilidad de jugar al f3, poniendo en cuestionamiento la situación del caballo d4 y a su vez incrementando el control sobre la casilla C5. Queda claro ahora que cuando la posición se despeje, el peón de C7 va a ser un peón que el blanco puede atacar de manera muy peligrosa para las negras. Así que el blanco tiene varias amenazas y el negro, después de mucha evolución de la teoría, encontró con A5 una buena alternativa para mantener el equilibrio de la posición. Si ahora F3, el negro recurre a A4. Por lo tanto, para las blancas es mejor jugar alfil E3
Entonces aparece la opción de caballo de 1 o de perdón, de caballo C1 o caballo de 2 ante A4. Así que tras A4, caballo de 2, habíamos dicho que la opción sería jugar caballo C1 y aquí el blanco puede encontrarse con la dificultad de A3. Sin embargo, lo mejor parece ser B3 con una partida tensa. La otra opción es caballo de 2, A3, caballo por E4, intermedia fuerte, A por B2, torre por B1, alfil por E4, que es mucho mejor que comer de peón, porque de esa manera el alfil en G6 quedaría muy pasivo. Así que tras torre B2, dama de 7, alfil de 3, el blanco tiene una leve ventaja, pero el negro tiene muy buenas opciones de contragolpes. La idea principal está en la maniobra caballo A5 y caballo C4, llegado el caso. Y esto puede verse en una partida clásica de Karpov-Yusupov del año 1983. Así que volvemos a alfil E6 porque ya analizamos lo que pasa con la variante C3, alfil C5, caballo B2, enroque y alfil C2, ¿no? Repasamos. Alfil C5, caballo B2, enroque, alfil C2. Entonces, aquí existe caballo por F2, alfil F5 y F5 como alternativas. Pero en finales del siglo pasado empezaron a poner en práctica una nueva jugada que es caballo B2. La idea de caballo B2 es más o menos la misma, pero sin recurrir a C3, el negro pone, las blancas, perdón, ponen bajo cuestionamiento la situación del caballo de E4. Entonces las negras se encontraron con la obligación de recurrir a caballo C5, ¿no? Si no, podría haber cambios generalizados. Caballo por E4, D por E4 y alfil por E6. Por lo tanto, está considerada caballo C5 como la línea principal y tras C3, D4. Esta viene a ser la principal opción de las negras. Y acá, en el match entre Korchnoi y Karpov de Baguio City del año 1978, Korchnoi se enfrentó a una verdadera bomba teórica que el equipo de Karpov tenía preparado. Se dice que la jugada había sido sugerida por el genial Mijail Tal, que es caballo G5. La idea clara de este sacrificio es sacar provecho a las debilidades de las negras en el flanco dama. Pero no nos adentremos, no hace falta tampoco jugar de manera así tan arriesgada. Las blancas pueden recurrir a C por D4, pero la línea principal es alfil por E6, el cual a C por D4 o caballo por G5, a la cual vamos a volver después, y tras alfil por E6, caballo por E6, C por D4, caballo de C por D4. Aquí las blancas disponen de varias opciones, una de ellas es caballo E4 y alfil E7. El blanco tiene una leve ventaja. Se ha abierto el centro y el peón de E5 marca como una leve ventaja de parte de las blancas. Otra alternativa
tras caballo de C por D4 es cambiar, y aquí las blancas obligan, creo que, a las negras a capturar con dama, y tras dama F3, torre D8, el negro no debe tener miedo a la pérdida del peón por vía de dama C6, que no es una buena jugada, debido a dama D7. Y si dama por A6, tenemos la posibilidad de jugar alfil B4 o dama D5, amenazando la peligrosa torre A8. Así que volvemos entonces ahora sí a caballo G5 y nos ponemos a pensar en qué podría jugar el negro. Vayamos paso a paso. Las negras entonces, empecemos con la simple captura del caballo. Entonces las blancas ahora disponen de dama F3, presionando nuevamente sobre la gran diagonal. Y si alfil D7, aparece alfil por F7. Y es muy peligroso jugar rey D8, por ejemplo, debido a C por D4. No puedo capturar en D4 porque está la torre en el aire. Así que si caballo A4, E6, con amplia ventaja y muy buena posición de ataque. Y si rey E7, aparece la peligrosa jugada caballo E4. Entonces, si ahora las negras recurren a dama por E5, el blanco creo que está ganado con alfil G5. Entonces hay que recurrir a dama F5 y tras caballo por C5, dama por F3, G por F3, rey D7, caballo por D7. El blanco tiene alguna ventaja, me parece, después de D por C3 y B por C3. Otra posibilidad a dama F3 es enroque largo. Y tras alfil por E6, F por E6, el blanco recupera la pieza, ¿no?, con dama por C6. Y pone a las negras en una situación comprometida. Todo parecía difícil, pero la labor colectiva de muchos jugadores permitió a las negras entrar en un interesante contrasacrificio que arranca con dama por E5, B4, dama D5, dama por D5, E por D, B por C y D por C3. Y tras caballo B3, el negro tiene un buen contrajuego por la amenaza del avance de los peones C y D. De todas maneras, el blanco tiene cierta ventaja, si se quiere, por la amenaza también de A4 y aprovecharse la posición incómoda del rey en C8 si se produce la apertura de la columna A. Otra alternativa, tras dama por G5, dama F3, es recurrir a rey D7, ¿no?, que protege las piezas medio débiles que están en E6, pero principalmente en C6. Pero el blanco puede recurrir a alfil D5 y tras alfil por D5, dama por D5, alfil D6, el blanco consigue alguna ventaja con caballo C4. Esta jugada estaba, digamos, dentro de las opciones, dado que se despeja el alfil de C1 que presiona sobre la dama. Y tras dama G6, E por D, B por C, dama por C5, lleva a una posición en la que nos parece que el blanco tiene por lo menos una
leve o buena ventaja para mirar el medio juego o el prefinal con mejores opciones que las negras. Así que volvemos a la interesante caballo G5. La línea principal es D por C3 y tras caballo por E6, F por E6, B por C3, el negro encuentra con dama D3 las mejores chances defensivas. La idea de Tal era que si el blanco juega alfil C2, dama por C3, le da una muy buena opción de contrajuego. Pero Kasparov probó con Anand en el match de Nueva York de 1996 la interesante jugada caballo B3. La idea es que si caballo por B3, alfil por B3, dama por A1, las blancas disponen de dama H5 con ataque muy fuerte. Así que son las negras las que tienen que estar atentos a analizar en profundidad si quieren jugar esta línea para no caer en un ataque no sea de fácil resolución. Así que volvemos a dama D3. La otra opción es jugar caballo F3 y tras dama por D1, alfil por D1, el blanco tiene una leve ventaja y que fue parte de la décima partida del match entre Karpov y Korsun en Baguio 1978. Con todo esto, o con todas estas líneas que estuvimos analizando, damos por concluido esto que es una introducción a la Ruy López Abierta, en la cual presentamos las líneas principales y los lineamientos principales de esta muy interesante variante. Y para finalizar vamos a ver las imágenes de algunos de los principales cultores a lo largo de la historia del ajedrez, hasta llegar a algunos que en la actualidad la siguen aplicando y defendiendo con piezas negras. Uno de los principales fue entonces el genial Samuel Reshevsky de Estados Unidos. Víctor Korsun, del cual citamos varias partidas. Jan-Hendrik Steeman, el genial holandés. Alexander Beliavsky, que es un especialista, o fue un especialista en aperturas clásicas. Ruy López, ortodoxa, con piezas negras. Artur Susupov, de la cual citamos varias partidas también. El gran Vijay Anand, campeón mundial hasta el año 2013, también la usó en muchas ocasiones. Mamediaro, que la usó desde sus primeros años y ahora cada tanto la vuelve a poner en juego. Y finalmente Wesley So, el filipino nacionalizado americano, que también la utilizó en muchas ocasiones, y el gran Iván Sokolov, quien también la puso en práctica en muchas oportunidades. Así que con esto damos por concluido esta pequeña introducción al maravilloso mundo de la variante abierta de la Ruy López.